Hello, third grade. How are you today? I am very happy to be here with you. Okay, today is Tuesday, 19th of May. It's a sunny day and I am happy. My name is Jasmine. I live in Manuel Alberti and I am 29 years old. Okay? That information goes at the beginning of the class in the activities I give you, okay? Es información, the name, the age, and the place where you live, el nombre, la edad y el lugar en donde viven, va al comienzo de las actividades que envío cada martes, okay? Let's begin with the class. Comenzamos. Let's make a review of the characters of this book. Vamos a hacer un repaso de los personajes del libro porque los van a necesitar para la actividad de esta semana. Para aquellos que tienen el libro, pueden revisar y van a encontrar esa información. Para los que no tienen el libro, con el video que les envío hoy, es suficiente para poder resolver. ¿Ok? Look at this. Ok. These are the characters of the book. She is a girl. He is a boy. She is a girl. He is a boy. ¿Se acuerdan que habíamos incorporado dos palabras nuevas entre tantas otras? Habíamos dicho que he era él y she era ella. ¿Ok? Let's begin. She is Annie. Yes, she is Annie. Annie has a sister. Annie has a sister. Okay? She has a sister. Ella tiene una hermana. Tommy, this is Tommy, doesn't have es lo mismo que don't have. Okay? Es no tener. Tommy doesn't have a sister or a brother. Él no tiene ni un hermano ni una hermana. Then we have this girl is Emma. She is Emma. And he is Eric. Emma and Eric are brothers. Okay? Ellos son hermanos. Okay? Then we have the dog. Yes, can you see there? This is the dog Robbie. And this character, this one is Plucky. Plucky doesn't have a brother or a sister. Okay? Esta información era necesaria para la actividad que van a resolver esta semana. The activity of this week is on page 137. Está en la página 137. 137. Okay? In this activity, the first thing you have to do, lo primero que tienen que hacer en la actividad de arriba de todo, es elegir la opción correcta. Con la información que ustedes ya saben, van a elegir la opción correcta. Recordando que I have significa tengo y I don't have significa no tengo. Hacemos la primera todos juntos, ¿sí? The first sentence says, la primera oración dice, I have, this is the first, wait a minute, this is the first sentence, esta es la primera oración. I have, o I don't have, a green dad. Plucky, el dinosaurio, ¿tiene o no tiene un papá verde? Si él es un dinosaurio y es verde, ¿su papá cómo va a ser? That is. Entonces, la opción correcta sería I have a green dad. ¿Ok? Esa sería
la opción correcta. Basándose en la información que tienen de Plucky, el dinosaurio, van a elegir I have o I don't have, ¿sí? No es sobre la información de ustedes, sino lo que ustedes conocen de este personaje del libro, ¿sí? In the second activity, en la actividad número 2, you have to complete again with have or don't have. Van a completar de nuevo con have o don't have. Por eso, al comienzo del video, hice un repaso sobre los personajes del libro, ¿sí? Annie, Plucky, Emma, Eric and Tommy. Miss Kenny es la maestra de los chicos. Hice un repaso de los personajes y de sus parentescos para que puedan resolver este ejercicio. For example, number one says, recuerden que en este ejercicio tenemos que completar con have o don't have. Number one says, I am Annie. ¿Y acá qué iría si dice a brother? ¿Tiene un hermano Annie? Si recordamos lo que dice el video al comienzo, ¿cuál sería la opción correcta? ¿Have o don't have? Exacto, don't have, porque Annie no tenía un hermano, a brother. Annie has a sister, ¿ok? Tenía una hermana. The same with the other characters. Lo mismo hacen con los demás personajes. And in the last activity of this page, en la última actividad de esta página, tienen diferentes preguntas, ¿ok? Y ustedes solo van a hacer una tilde en la opción correcta. Vamos a recordar el significado de algunas palabras claves para que ustedes puedan resolver este ejercicio que es el último de esta página, ¿ok? What's your name? What's your name? Pregunta el nombre de una persona. Is this your book? O is this your pencil? O is this your rubber? Si comienza con is this, mi respuesta puede ser yes it is o no it isn't. Esas son mis opciones. Si una pregunta empieza con who, ¿ok? Si una pregunta empieza con who, que significa quién, mi respuesta va a ser el nombre de una persona, porque me está preguntando quién, ¿ok? Si la pregunta empieza con what, si la pregunta empieza con what, la respuesta va a ser el nombre de algún objeto, ¿de acuerdo? Porque me pregunta qué. Y nuevamente, si me pregunta con is this, la respuesta va a ser yes it is o no it is, ¿de acuerdo? Esta información es necesaria y útil para resolver el último ejercicio de esta página. La información que está al comienzo es necesaria para resolver el primer y segundo ejercicio de las actividades de esta semana. ¿Ok? Well, that's all for today. See you next Tuesday. And remember, stay at home. Bye bye.